Buenos días. Bueno, como dijo Horacio, a ver, tiene que estar medio doblado. Yo soy Luis Berry. Quería agradecer a Presid y personalmente a Horacio. Sí, mejor. Hola, ahí está. A Presid y a Horacio Irizarri personalmente. Y les voy a contar mi experiencia en agricultura de precisión, que estoy haciendo desde hace 7 años. Ahora vamos a arrancar la 8ª campaña en el sur de Córdoba. Yo trabajo entre las localidades de Vicuña Mackenna, Hilario Lagos, Villa Valeria y Jovita. Y la verdad es que es una zona que tiene una alta variabilidad. Son campos casi hechos a medida para agricultura de precisión. Ya les voy a ir contando un poco más. Es un trabajo que estoy haciendo yo a la cabeza con 2 técnicos que me ayudan en forma part-time. Y la realidad es que no es lo que les voy a contar no es una experiencia que he hecho en 20 hectáreas o en más o menos. En esta próxima campaña vamos a estar haciendo en siembra variable 10.000 hectáreas. Estamos mapeando con estas otras 2 personas 33, 35.000 hectáreas por campaña. Así que está bueno, se ha armado un volumen de hectáreas bastante importante. Para comenzar... quería comentarles por qué empecé a trabajar en agricultura de precisión. Y un poco, yo ya había hecho un par de trabajos antes, después que me recibí, había hecho varios trabajos, y este me pareció el que se distinguía por sobre todos y el que cumplía con la premisa que yo me había planteado, era de hacer algo distinto. No quería hacer más de lo mismo, quería empezar a hacer algo distinto hace unos 7, 8 años atrás. Y con esa premisa empecé a tener un par de asesoramientos en los campos, en un par de campos en el sur de Córdoba, puntualmente en la zona de Vicuña Mackenna o Jovita, y empezaba a ver esto, que los campos de esa zona tienen una variabilidad muy alta asociada a la topografía, ¿sí? Tenemos lomas y bajos muy marcados, y a medida que fuimos mapeando y metiéndole un poco de manos a los programas, empezamos a ver que la topografía era la variable que definía los ambientes, y que a su vez la productividad de esos ambientes estaba fuertemente influenciada por la cercanía de la napa freática. Eso era lo que marcaba. Es una zona en donde nosotros, si tenemos casi un mapa de elevación, tenemos prácticamente el lote ambientado. ¿Sí? Bueno, y después empezamos a juntar los primeros mapas de rendimiento. Y claramente, cuando veíamos estas diferencias de 20 quintales de producción de maíz en las lomas y 150, 140 en los bajos, esto claramente llama a la atención, y a los que somos un poco curiosos, nos empezaba a despertar que algo teníamos que hacer. Por ahí, en un primer momento, no sabíamos bien mucho cómo manejar la densidad de planta hace unos 7 o 8 años atrás, pero sí sabíamos que de la misma forma no podíamos manejarlo. Andábamos por el campo, veíamos los lotes, los cultivos, cómo se comportaban. Veíamos que ese comportamiento estaba muy asociado a esa interacción genotipo-ambiente que tantas veces nos han nombrado. Y después de 2 años, 3 años, nos metimos de lleno en varios campos en el manejo por ambiente. Empezamos a comprar equipos y a hacer agricultura por ambientes. Bueno, este esquema de interacción, lo que trato de mostrarle es la potencialidad como técnica que tiene la agricultura de precisión, y que uno, como ingeniero agrónomo, sinceramente uno queda asombrado y está buenísimo. Poder trabajar en algo en donde uno, como técnico, puede integrar un montón de variables, sinceramente es fantástico. Profesionalmente está buenísimo. La verdad es que a uno lo va motivando mucho y va generando permanentemente una necesidad de ir haciendo cosas nuevas, ¿sí? Una necesidad de ir viendo qué pasa con este híbrido, qué pasa con el otro, qué pasa si lo fertilizo así, qué pasa. O sea, hacemos muchísimos ensayos todo el tiempo. El siguiente esquema que les puse, que es un esquemita básico de agricultura de precisión, no es tanto para mostrarles las etapas, sino para que
para tratar de demostrarles qué es lo que fui viendo, de que la agricultura de precisión, lo que me pasó es que veía que tenía una pata muy fuerte en el tema del manejo de software o de estar en la oficina, pero también tenía una pata muy fuerte de estar en el campo. O sea, la verdad que hacemos un trabajo con los chicos de que estamos mucho tiempo dando vueltas por los campos. Y lo que le quería mostrar acá es que cuando ambientamos un lote, hacemos los chequeos a campo, nos cargamos los mapas en las tablets y vamos y damos mil vueltas sobre los lotes para chequear esos ambientes, cargamos la prescripción de siembra, destapamos semillas, después nos alquilamos un avión y volamos los campos y los vemos desde arriba. Eso es algo que se los recomiendo, más allá que hoy con tanto dron, por ahí alguno contrate el servicio de un dron, pero alquílense un avión, es barato, se lo recomiendo y está buenísimo ver los campos desde arriba uno mismo. Fírmenlos ustedes y grábenlos, realmente está bueno. Y después, o sea, estamos mucho arriba de los lotes, ¿sí? Pasamos unos cuantos meses en el escritorio, pero después durante la campaña la verdad es que estamos muy presentes arriba de los lotes. Creemos que en el campo vemos varias cosas que estando en la oficina no las vemos. Como todo en la vida es cuestión de números, no quiero que enfocarme tanto en números y que sea una charla técnica y más bien transmitirle mi experiencia, pero quería mostrarle, por ejemplo, un caso de un campo en la zona de Vicuña Mackenna, que hace varios años que estoy trabajando, en donde acá vemos el impacto de la agricultura de precisión desde el punto de vista del aumento de rendimientos, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que le quiero mostrar? Es que en este gráfico vemos que los tres primeros años, comparado a estos años en donde sembrábamos dosis fija, con la producción de estos años, de esas cinco campañas que estamos haciendo dosificación variable de insumos, semilla, fósforo y nitrógeno. ¿Qué es lo que vemos? Que después de cinco campañas logramos aumentar los rendimientos en 800 kilos. Pero más allá del dato, que también logramos bajar la densidad en un 11%, más allá del dato y de estos dólares, que hoy pueden ser esto, la semana pasada era un poco más, lo que quería ver es que la primera campaña que hicimos agricultura de precisión, fíjense, el promedio no fue re mal. Y por ahí quería remarcar esto porque empezamos a mapear y estábamos tan convencidos que ese era el camino que seguimos haciendo lo mismo o seguimos metiéndonos en seguir ambientando lotes y hacer dosificación variable de insumos, por más que nos haya ido mal la primera campaña. Y bueno, los resultados hablan por sí solo, ¿no? Evaluar la tecnología después de varias campañas, tres por lo menos. El siguiente gráfico es muy parecido, pero en este caso es un campo en la zona de Winca Renancó, en donde el impacto más grande no lo producimos no fue por aumentar los rendimientos, solamente el rendimiento aumentó 400 kilos de maíz, que es plata, no digo que no sea plata, pero es plata, pero sí el impacto más grande está acá en la disminución de densidad desde lo que se hacía con dosificación variable. O sea, acá bajamos 22% la densidad y tengo el ejemplo de otro campo que asesoro en la zona de Winca Renancó, bajamos 34% la densidad. Bueno, eso es un montón de plata, son 35, 40 dólares. ¿Sí? Bueno, esto está todo muy lindo, pero me pasa de todos estos años de charlar con un montón de productores o gente que por ahí no está haciendo esto, productores y técnicos, me sigue pasando hoy en día, de qué es lo que piensan muchos productores. Una de las cosas que piensan es que necesito tener muchas hectáreas para hacer agricultura de precisión. Y bueno, y por ahí eso también quería aclarar lo que no es tan así. Asesoro a clientes que hacemos 70 hectáreas en variable y asesoro a clientes que hacemos 4.500 hectáreas de maíz en variable. ¿Sí? Entonces, la cantidad de hectáreas no es una limitante, como tampoco lo es la maquinaria. ¿Sí? También tengo clientes que tienen toda la maquinaria disponible para hacer dosificación variable y otros que no tienen absolutamente nada. En nuestra zona, no sé sinceramente cómo será en otras, pero en nuestra zona hay contratistas que tienen dosificación, brindan el servicio para hacer dosificación variable de insumos. Este tema me parece crucial, que todos creen en el costo elevado de los equipos de dosificación variable.
Un equipo de dosificación variable cuesta muchísimo menos de lo que cuesta un piloto automático. Para que se den una idea, un equipo nacional que anda bárbaro para variar dos productos cuesta 150 mil pesos. O sea, no sé los números que maneja cada uno, pero me parece que comparado con un piloto automático no es tanta plata. Pásenlo a quintales, a toneladas de soja y no es tanta plata. Otro tema que he escuchado es de que por ahí mi sembradora no sirve, tengo que tener otra sembradora, cualquier tractor sirve, es cuestión de ver qué es lo que uno tiene y adaptar los equipos que hay disponibles. Y la otra es que muchos me han dicho, che, está bueno eso, es algo que se va a venir. Esto hace rato que está, yo hace 7-8 años que trabajo en forma particular, y hay gente que hace 15 años que está trabajando en esto. Hace rato que se vino, hace rato que está. Bueno, con todo esto después empecé a identificar lo que me pasó de estar trabajando todos estos años, identificar una serie de obstáculos que por ahí se presentan muy comúnmente. Es, por ejemplo, el primero es que se genera poca información, ¿sí? Mapean muy pocos, ¿sí? O que bien por ahí están mapeando y no están procesados. Conozco un montón de casos que tienen 4 o 5 campañas sin procesar, están guardadas sin procesar. Estos otros dos puntos, si se quiere, que están muy juntos, el que hay pocos técnicos especializados o pocas empresas prestadoras de servicios. Y el escaso servicio técnico postventa también, eso lo he visto, que por ahí hay empresas que venden equipos de tecnología, tienen una sede en Córdoba y tienen un técnico desde San Francisco hasta General Pico. Entonces, eso no ayuda mucho tampoco. Y otro tema es el de los recursos humanos, el de la gente, que no digo que todos sean buenos o que todos sean malos, pero me parece que eso lo solucionamos fácil capacitándolo a la gente, motivándolos. Me ha pasado de ver muchos casos en donde el productor a veces pone, el mismo dueño pone, se autocondiciona, ¿sí? Entonces me parece que eso no está bueno. Una cosa puede ser una limitante que tenga un empleado y otra cosa es una condicionante, ¿sí? Y hay que convencerse de que de eso que dice acá, que el mejor equipo es el que tenemos. Entonces, vamos para adelante con lo que tenemos. Bueno, y esta me parece que es la diapositiva que resume todo, en donde cuáles son las claves que yo considero que alguien que quiera arrancar con agricultura de precisión debería hacer. El primer punto es que el que quiera arrancar busque un asesor. No lo digo que me llame a mí, pero hay un montón de empresas en el salón que brindan también el soporte técnico. Que busquen un asesor que se dedique a esto. Es algo que hay que dedicarle tiempo, hay que ser prolijo, ordenado y hay que estar en esto. Como todo, todos sabemos que cada uno hoy hace una función, hace algo específico. Entonces, búsquense a alguien que trabaje en esto. Les va a facilitar un montón las cosas. Van a renegar mucho ustedes queriéndolo hacer. Y esto, con el técnico al lado, se hace muchísimo más fácil hacer agricultura de precisión, ¿sí? Simplifica mucho, dinamiza todo el proceso. Después, otro punto que me parece clave es este, que el asesor debe estar presente en estos tres momentos, siembra, fertilización y cosecha. Ahí es donde ocurren los problemas, ¿sí? Los problemas no ocurren en la computadora, en que no me abre una prescripción, en que no puedo cargar un mapa. Eso hay un montón de gente que lo sabe hacer y muy bien. Los problemas ocurren acá. Cuando yo voy a largar la siembra, la fertilización, que está descalibrado, que no me carga la prescripción, que no me la lee, ahí debe estar presente el técnico, ¿sí? Esto me parece fundamental. El otro tema es este, conocer, andar por los campos y conocer las limitantes y potencialidades agronómicas que tiene la zona. Uno puede saber muchísimo de agricultura de precisión, pero si no conocemos la zona, si manejamos todo vía mail, realmente estamos medio complicados. Y por último, todo lo que hagamos en la computadora, carguémoslos en tablet, en GPS, en algo, y vayamos al lote y chequémoslo. ¿Sí? No nos quedemos con lo que nos dicen los programas. Bueno, ¿en qué estoy trabajando? Rápidamente, ahí me estoy yendo un poquito por otro lado, pero todos los años es como que
he armado desde en estos últimos 7, 8 años entre los clientes que estoy trabajando una red, si se quiere, de ensayos de densidad y fertilización, donde hacemos con maíces de primer y maíces tardíos cruzando ambientes y ensayos de fertilización de nitrógeno, en este caso ahí, como está puesto maíz tardío, que ya hace 4 campañas que lo estoy haciendo. Pero todo el tiempo estoy pensando a ver qué nuevo podemos hacer. Esto es lo que genera la agricultura de precisión, ¿sí? Estar permanentemente pensando hacia dónde podemos ir, qué nuevo podemos hacer. Y no es que uno pretenda descubrir la pólvora con esto, pero sí genera una intriga permanente y un desafío todas las campañas por conocer algo nuevo. Y eso está bueno, los clientes a uno lo acompañan. Y todos estamos convencidos de que realmente esto funciona. Cuando queremos hacer ensayos comunes, como los que les mostraba anteriormente, de densidad y fertilización, los hacemos con el productor. Pero por ahí cuando queremos hacer algo un poco más fino, nos juntamos con instituciones, como puede ser el INTA o la Universidad de Río Cuarto, y hacemos ensayos un poco más protocolizados, ¿sí? Uno de los ensayos que estamos llevando adelante es este, de franjas de nitrógeno en el cultivo de cobertura, cruzando... por ejemplo, cruzando franjas en el cultivo de verano, que es maíz. Otro es con fechas de secado, ensayos específicos, ¿sí? Y el otro ensayo que estoy llevando adelante con la Universidad de Río Cuarto, con Gabriel Espósito, es este ensayo de distanciamiento, que lo hicimos últimamente en un campo de la zona de Vicuña Mackenna, densidad por distanciamiento y densidad por velocidad. Para ir cerrando, ¿qué se viene a futuro? Bueno, eso lo pueden averiguar muchísimo, con mucho más detalle en el salón, pero algo, lo que es tecnología en sí, el tema de los nanosatélites, que algo les puede contar Tomás, el tema de la visión artificial, los motores eléctricos y el speed tube, el tubo para poder sembrar a alta velocidad. Y lo que le quería remarcar era esto. A ver, todos los grandes han desarrollado plataformas para trabajar con agricultura de precisión. O sea, están todos metidos en la agricultura de precisión. John Deere, Los Grobo, ASP, Class, Trimble, Monsanto. Monsanto pagó por estas dos empresas. Precision Planting ahora la vendió, pero por estas dos empresas pagó 5 veces lo que vale Messi. O sea, decimos Messi vale una torta de plata. Bueno, Monsanto pagó 5 veces el pase de Messi por estas dos empresas. O sea, claramente, como dice acá, el manejo de los datos es un gran negocio para las empresas, ¿sí? Bueno, como conclusión, ¿qué es lo que le quería dejar? Es que la agricultura de precisión no va a ocasionar un cambio tan grande, como dice ahí, como generó la siembra directa en nuestros ambientes. Pero es algo que nos permitió a nosotros como profesionales o como dueños de campo tener muchísimo conocimiento, ¿sí? Lo que nos ayudó a conocer nuestro campo es impresionante. Y a partir de ese conocimiento poder hacer un manejo adecuado de los ambientes que tenemos. El segundo es hacer agronómicamente lo correcto. O sea, es muy bueno como técnico poder trabajar en algo en donde uno todo el tiempo está sintiendo que hace lo que hay que hacer. Está muy bueno, los clientes a uno lo apoyan, están convencidos de esto, y más de uno por ahí he escuchado decir, para atrás no vuelvo más. ¿Sí? O sea, estamos muy convencidos. Y después los otros 4 puntos de la optimización en la aplicación de insumos, la eficiencia en el uso del agua, del nitrógeno, de la producción de materia seca, de todo. Pudimos aumentar los rendimientos en algunos campos un poco menos y en otros bastante más. Pudimos bajar los costos por tonelada producida. Y nos ayudó muchísimo en el tema de gestión en la calidad de labores. Y por último, un consejo que quiero transmitirle es no que hagan agricultura de precisión, háganla, pero primero mapeen. ¿Sí? Consejo en todos los campos que puedan tener algún poquito de influencia. Pongan todo el enfoque en cuando contraten una cosechadora de mapear. ¿Sí? Ese es un consejo que le quería dar. Después, sí, aprovechemos, como dice ahí, todo el potencial de la técnica
pero mapeando es donde les va a empezar a picar el bichito, donde yo personalmente empecé de esa forma y la verdad es que me ayudó un montón a conocer los campos. Y después cuando uno se mete de lleno en este tema de la agricultura de precisión, la verdad es que queda fascinado y entra en un sistema a donde uno permanentemente está con una inquietud y con un desafío campaña tras campaña. La verdad que está muy bueno. Bueno, Luis ya les dijo casi todo, así que no se preocupen que no se los voy a... Vamos a tratar de no repetirlo. Por suerte pensamos lo mismo en un montón de cosas. Sí. ¿Llego acá? Bueno, acércatelo bien a la... Bueno, voy acá. Perfecto. Bueno, se ve que no soy tan alto como Luis. Vamos a tratar de eso, de no repetir mucho el tema de agricultura de precisión. Por suerte estamos bastante alineados en muchas cosas. Yo un poquito vengo con el juego de compartirles una especie de doble vida que tengo y de vidas paralelas y plantearles algunos pequeños desafíos pensando, tirándoles algunas cosas como para ver si no podemos multiplicar nuestra producción, quién dice que por 100 o por 10 por lo menos, en los próximos años. Esto es el fondo de mi casa. La agricultura debe haber nacido así, en el fondo de las casas, hace cientos o miles de años. Y vamos a ir un poco yendo y viniendo de la producción del fondo de casa a la agricultura extensiva, que es en la que yo trabajo con temas de agricultura de precisión. Así que bueno, vamos a hacer un va y viene entre ambas cosas. Empecé a trabajar hace 25 años, yendo a trabajar a un campo de 5.000 hectáreas, un campo de punta en el oeste bonaerense, a donde nunca había llegado una computadora. Y ahí fui yo con esta máquina, la mejor que pude comprar en Buenos Aires, 40 megas de disco rígido. Si alguno no es muy tecnológico, el 1% del pendrive más chiquito que podemos conseguir hoy. Así que bueno, ahí fui yo. Estaban acertados con que tenían que incorporar tecnología, no sé si yo era la persona adecuada para eso, pero ahí fui con ella a trabajar y desde ahí hasta ahora fui trabajando en temas de agricultura de precisión y de incorporación de tecnología y de manejo de equipos de trabajo, porque enseguida nos dimos cuenta que la tecnología sí o sí tiene que ir acompañada por los equipos de trabajo. Tecnologías sin equipos de trabajo que las acompañen, son las tecnologías que sabemos o que hablamos, que son las tecnologías que se queman, que no andan, que qué sé yo, que existen y que existieron y que van a seguir existiendo. También hay otro problema, a veces difícil de diagnosticar, que son grandes equipos de trabajo, muy bien conformados, pero que de golpe están trabajando con técnicas o con tecnologías de hace 20 años o de hace 40 y no lo ven porque se llevan muy bien, trabajan muy bien, se sienten bien. Así que bueno, un poco tratamos de coordinar esas dos cosas, implementación de tecnologías y las cosas nuevas que van apareciendo, con equipos de trabajo. Como para mostrarles algo de esto nuevo dentro de toda la evolución que viene llevando la P, elegí esto de los nanosatélites. Estos son aparatos con los que estamos empezando a trabajar ahora, que tienen el tamaño de una caja de zapatos y que cubren la superficie del planeta todos los días con un píxel bárbaro. Así nomás, como se los dije. Foto diaria de todo el planeta con un píxel espectacular. Así que imaginen las cosas que van a surgir a partir de esto y cómo todo va a seguir cambiando. Esta es la evolución de los satélites en estos mismos 25 años, desde nuestro viejo y conocido Landsat hasta los nanosatélites. Así modificaron los satélites, las computadoras ya sabemos cómo modificaron. Una de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿nosotros cambiamos al ritmo que cambiaron las cosas? Estas son imágenes de nanosatélites, la de la derecha de ustedes,
con muchísima más precisión que nuestro querido Landsat con el que trabajamos hasta ahora. A partir de esto y a partir de que la vamos a tener prácticamente en forma diaria, van a surgir un montón de índices de humedad de hoja, de agua acumulada en suelo, cosas que ni pensamos, pero que hay que desarrollarlas y que vamos a empezar a trabajar con ellas. Así trabajábamos hace 100 años, hace 50 llenábamos estos partes diarios, hace 25 nació la siembra directa y llegaron las primeras computadoras, hace 12 empezamos a hacer agricultura de precisión y aplicaciones variables, hace 6 llegaron los teléfonos inteligentes, hace 2 se lanzó el primer nanosatélite, así que la cosa viene rápido. Y si alguno estuvo en el taller de drones ayer y lo escuchó Andrés, vienen todavía montones de cambios y muy rápidos. Si pensamos que con internet ya estamos y que ya vimos todo, estamos equivocadísimos. Van a seguir llegando muchas cosas y cada vez más rápido, entonces vuelve a aparecer esto del equipo y del trabajo y de la forma de trabajo en equipo para encarar las cosas. Ese libro se editó el año que yo nacía. No soy tan viejo, pero bueno, ese libro, así era la ciencia cuando yo nací. Así que bueno, tenemos 67. Tenemos una linda curva de tecnología que viene a full y la tenemos que aparte adecuar a que tenemos que hacerle una curva igual a la conservación del medio ambiente, a cuidar los agroecosistemas, a mejorar los suelos, a que no se siga cayendo la cosa, a que siga mejorando todo. Así que es un lindo desafío que tenemos para los próximos años. La única forma que vamos a hacer esto va a ser trabajando en equipo. Nosotros pertenecemos a una generación que capaz que nos educamos viendo que los exitosos eran algunos a los que le iba bien y que sabían todo. Y tenemos que cambiarnos el chip mental, que nos cuesta mucho, y tenemos que empezar con esto de trabajar en equipos, y trabajar en redes, y trabajar en serio en red, no solamente tener una lista de 300 mails, y ayudarnos mutuamente. Apreside es un gran ejemplo de esto, porque por suerte los que estamos metidos la disfrutamos mucho, porque vemos que realmente se hace carne esto del compartir y trabajar en el ganar-ganar. Cambiando un poquito de tema, vamos para el otro. En el fondo de nuestra casa, empezamos con mi mujer, aparte de tratar de criar a los 4 chicos que tenemos de la mejor forma que podemos, a hacer un poco de huerta. Y la producción de la huerta, en el fondo, me empezó a generar planteos sobre lo que hacíamos en el sector extensivo. Porque yo digo, pucha, ayudo a gente a sacar 300, 400 gramos de soja por metro cuadrado y al mismo tiempo yo en un metro cuadrado, en el fondo de mi casa, saco un zapallo de 130 kilos. Entonces, en vez de 300 gramos, 130 kilos. O en pequeños canteros que tengo hechos con un pallet de helado, que tienen un metro cuadrado, saco 15, 20 kilos de tomates. Entonces, un poquito les quería dejar esta idea de salirnos un poquitito de nuestra producción actual para ver cuáles van a ser las próximas evoluciones que vamos a tener. Hace 100 años, seguro que si se decían que se iba a sembrar toda la pampa húmeda, era imposible, eran todos campos naturales. Hace 50 estaba todo arado y llegó la directa. Hace 20 no existía la aplicación variable y llegó. El tema es cuáles van a ser las cosas que dentro de 10 años, digamos, cómo no lo vimos en el 2016. Entonces, ahí tenemos mucho por recorrer y bueno, lo tenemos que encontrar juntos y lo tenemos que definir juntos. Empecé a sembrar variedades de algunas cosas raras y hasta algunas especies que no se conocen o que no son muy conocidas. Entonces, de casualidad, para intercambiar con 2 o 3 con los que había intercambiado algunas semillas, hice una página de Facebook que es para el tema de huerta. Y se me empezó a llenar de gente. Y hoy ya son más de 22.000 personas y a veces las fotos las miran 100.000 personas. Y ahí vamos, con la página de Facebook y la huerta y contestando a los huerteros y al mismo tiempo trabajando en agricultura de precisión por el otro lado. Tuve que poner una señora que me ayude a administrar la página de huerta y esta es la producción que ella saca en 30 metros cuadrados. 30 metros cuadrados son 2 píxeles de un mapa de cosecha. Entonces, veamos todavía todo lo que podemos mejorar en nuestros sistemas extensivos. Tomémoslo como un desafío. Muchas veces nosotros hablamos de brecha y brecha la entendemos como la diferencia entre lo que hacemos y lo que pasaría si hiciéramos todo mejor. Pero bueno, salgamos de lo que hacemos y
miremos que por ahí de golpe, así como hace 30 años casi no existía la soja, puede haber otras producciones que todavía no las conocemos y que son las que van a venir después. Y ahí voy un poco transitando esto de la doble vida. Tengo por un lado la agricultura de precisión y todo el sector agroalimentario con el que trabajo todos los días, y por otro lado el sector de las huertas, con gente totalmente distinta, con gente que tiene ideas totalmente erróneas unos de otros, que no se conocen, y que realmente deberían conocerse mucho porque tienen mucho por aprender unos de otros. Esto es lo que hacemos en la agricultura extensiva. Y es lo mismo que se hace en las huertas, o en una huerta agroecológica, o en una agricultura orgánica, o en lo que sea. Todo esto lo tenemos en común. Así que tenemos pequeños detalles nomás que por ahí no estamos de acuerdo y que estaría buenísimo que nos podamos sentar y charlar sobre por qué hacemos una cosa de una forma o la otra y poder aprender todos de todos. Dentro de la agricultura nuestra, tenemos todavía que mejorar un montón en la siembra. Las máquinas sembradoras no tengo dudas de que van a cambiar un montón. Tenemos que buscar mucho más la individualidad, tenemos que seguir buscando que cada semilla la pongamos en el lugar que queremos, con la fertilización que queremos. Y bueno, y recién ahí empezaremos o deberíamos empezar a hablar de agricultura de precisión. De las huertas podemos tomar algunas cosas de esas, como esto del manejo planta por planta, como esto del manejo del suelo. La gente de las huertas no tiene ni idea lo que es el Bray, el P, el pH, la materia orgánica, pero tienen una compostera en el fondo de la casa que sacan el mejor suelo del mundo y saben manejarlo con sus propias manos. Así que tenemos este gran desafío, agarrar lo bueno de la individualidad y lo bueno de la escala y tratar de sumar esas dos cosas, desde la ciencia aplicada full para generar variedades nuevas hasta el mejor tomate año a año sacada la semilla del mismo para ser cada vez mejores. Así que bueno, ya cerrando, vamos muchas veces por líneas paralelas. Tenemos esto de que una línea paralela puede estar a un metro o a centímetros una de la otra e ir hasta el infinito sin conocerse o sin poder aprender de la línea que está al lado. Así que un poquito también parte del mensaje era esto de que animémonos a intercambiar no solo entre iguales, sino que también abrámonos a gente que piensa distinto. En vez de charlar para ver si ganamos o perdemos una discusión, charlemos para ver qué es lo que podemos tomar de los demás o de los otros sectores. Y bueno, y cuando podamos hacer eso, aprenderemos, iremos mejorando y seguiremos tratando de ser cada vez mejores, intercambiando en todos los ámbitos que tengamos. Así que bueno, y como idea finalísima, les quería dejar esta, que era: seamos capaces de pensar y crear producciones y paisajes que hoy son inimaginables. Si quieren quedarse con una sola, quédense con esta, porque todo va a seguir cambiando mucho, así que tenemos que tratar de atajarlo de alguna forma. Muchas gracias. Sí, cualquiera de los dos. ¿Qué nivel de capacitación necesita la gente que tiene que operar en esto desde el punto de vista personal? Vamos a ver qué dice Luis. Yo digo que si manejan un celular y WhatsApp, ya están capacitados para manejar una máquina de aplicación variable. Sí, yo lo que quería agregar es que, como todo, hay que dedicarle tiempo. Dame ese mejor, porque está todo doblado. ¿Qué? No, cualquiera lo puede hacer, sí. Que alguien que se quiera dedicar de lleno a esto, cualquiera lo puede hacer. Hay que dedicarle horas, el primer tiempo a todo lo que es el manejo de software y esas cosas, que eso por ahí todavía no está muy del todo aceitado. Perdón. Pero, bueno, a ver, no hay una cantidad de horas que decir, no, tenés que, con 3 meses que uno haga 3 cursos, ya está. No, ocurren un montón de problemas en el campo que... Bueno. Sigo.
No, no, lo que he encontrado es que ocurren muchos problemas en el campo cuando uno va a alargar una siembra o calibrar un monitor, que eso lo resolvés cuando tenés experiencia. ¿Sí? Por ahí son tonteras, pero por ahí no están en cualquier libro. Sí, como todo, la experiencia suma. No sé si la pregunta que hicieron tiene que ver exactamente con esto, pero como productores nosotros no tendríamos necesariamente que dedicarnos a esto. Para eso están las empresas que hacen todo este trabajo y nosotros lo que tenemos que pedirle es que puedan cumplir ciertos objetivos que nosotros planteamos. No necesitamos aprender todo el manejo del mapeo, etcétera. Sí, correcto. Lo charlo mucho con clientes en donde por ahí el mismo cliente quiere estar comprando insumos, vendiendo, estar pendiente de los camiones, de la carta de porte, de la aplicación, recorriendo los lotes y encima tiene que ponerse a juntar mapas, calibrar. No hay forma. Como dije en un momento, hay que dedicarse y estar de lleno enfocado en esto. Hay que dedicarle tiempo. Porque aparte también llega un punto en que uno se empieza como a frustrar cuando no te salen las cosas. Vos decís, querés descargar un mapa y no podés, empieza a dar bronca. Sí. Habla vos. No. Buen día. Eso quería sumar que cada vez van a venir más cosas, ¿no? Para cualquiera de los dos, si les ocurrió, vos, Luis, estás en una zona donde dijiste la agricultura de precisión se inventó para trabajar en Maquena, pero si les ha tocado en otra zona o en algunos lotes muy, muy planos, muy, muy parejitos, que han dicho, mira, en este lote no vamos a hacer. ¿Tienen cuantificado algún número, qué sé yo, si el promedio no varía más de tanto, no se justifica hacer agricultura de precisión? Mientras Luis se acomoda... Yo creo que la agricultura de precisión debería haber nacido en Trenkelauken. Ahí nos vamos a pelear. Pero bueno, a mí como experiencia me pasó que de Rojas, provincia de Buenos Aires, me dieron unos mapas para analizar unos monitores de rinde pensando que la única diferencia que iban a encontrar era una diferencia que buscaban en un ensayo de variedades. Y se encontraron con diferencias ambientales que les hizo pensar seriamente en la agricultura de precisión. Yo la verdad que todavía, es verdad que estoy en el oeste lejano, prácticamente no he encontrado lotes sin variabilidad. No sé vos, Luis. Y sin variabilidad, ¿qué justifique meterse en todo esto? No, yo creo que el número que uno podría manejar, que cuando vos la diferencia entre ambientes es menor al 10%, menor al 8 o 10%, no se justificaría ser variable. Pero para eso tenés que mapear. Empezá a mapear y después vemos qué camino agarramos. Pero más o menos ese es el número. Y si puedo meter otra cortita, ¿qué es lo que más te gustaría saber en el manejo por ambientes? O sea, ¿dónde están las principales dudas que tienen ustedes? ¿Nitrógeno, densidad, otra cosa? No, por ahí creo que, a ver, el mayor, cuando uno ve el beneficio que te genera, claramente el mayor impacto lo genera, el 50% de ese beneficio te lo genera ajustar la densidad de siembra. Después un 30% o el otro 50% ajustando nutrientes. ¿Sí? Puede ser un 30% el nitrógeno, otro 20% el fósforo, pero más o menos son esos los números. Me parece que sobre ese punto es que tenemos que trabajar, ajustar densidad y si uno se quiere ir mucho más, ajustando densidad por híbrido, ¿no? Creo que ese es el punto. Gracias, buen día. ¿Cuál es la visión de ustedes del aporte que puede hacer la agricultura de precisión al manejo de maleza? Sí, sí. Yo creo que va a tener que hacer un gran aporte y es como que todavía están llegando las técnicas para que las hagamos, digamos. O sea, ya está clarísimo el uso de Weedseeker, todo ese tipo de estrategias están claras, están con beneficios clarísimos. Tenemos que ver todo como un continuo,
van a seguir apareciendo cosas, van a seguir apareciendo problemas, y cuanto más específicos podamos ser para tratarlos, va a ser mejor. O sea que seguro va a sumar, porque siempre vamos a estar buscando, pudiendo atacar el problema puntual y no teniendo que trabajar sobre el lote entero. Ya con eso es un abismo, ¿no? Bueno, nos dicen que se nos está terminando el tiempo, o se nos terminó. Realmente el tema es inagotable. Por suerte, bueno, Luis, tanto Luis como Tomás están por acá. Realmente quería agradecerles que hayan venido a participar del taller. Es muy reconfortante que lo hayan hecho para nosotros que como Presid, que organizamos el taller, tratando de mostrar las experiencias que nuestros socios, que nosotros tenemos día a día trabajando en distintos temas. Así que les agradecemos por participar y seguramente los dos van a estar disponibles para que les hagan otras preguntas. Muchas gracias.